Muy buenas a todos, Carpis. Bienvenidos a un nuevo vídeo y volvemos a una nueva entrega de Muñecos Asesinos. Hace ya un tiempo hice un vídeo sobre muñecos asesinos que podemos encontrar en el cine y hoy vamos con Muñecos Asesinos 2. Vamos a ver un poquito otros muñecos que han aparecido en el cine. Así que, sin más, comenzamos. La versión macabra de Pinocho, titulada La venganza de Pinocho, Pinocchio's Revenge, del año 1996 y que dura 96 minutos. Tras ser condenado por asesinato, Vicengorro deja a su abogada su única posesión, un Pinocho de madera. La abogada se lo regala a su hija y entonces empiezan a ocurrir sucesos extraños. El final de esta película fue una de las ideas del guión original de Muñeco Diabólico. Y a modo de homenaje a todos los mexicanos, he situado la película Vacaciones de Terror, de 1989, que dura 90 minutos y se realizó en México. Esta película nos habla sobre la bruja del pueblo que ha sido quemada, pero antes de ser quemada ha mandado sus maleficios a los lugareños. Una muñeca y un amuleto serán el recuerdo de este acontecimiento. La herencia de una casa de campo ha causado gran regocijo a una familia y acuden de vacaciones a ese lugar. Los maleficios se hacen realidad cuando Gaby, la niña pequeña de la familia, es poseída por el espíritu de la bruja y a través de la muñeca realiza actos diabólicos. Grave peligro. En mitad de la tabla tenemos a El Gran Gabo, The Great Gabo en inglés, del año 1929 con una duración de 92 minutos. Esta película se centra en Gabo, un ventrílocuo que trabaja con su muñeco llamado Otto. Cuando Gabo se enamora de una bailarina que está con otro hombre, será Otto quien le dé consejos a su dueño sobre qué hacer para atraer la atención de la joven. Sin embargo, poco a poco, el muñeco irá adueñándose de la personalidad de Gabo. Demonic Toys, una película de 1992 que dura tan solo 86 minutos. Su trama: cuando un traficante de armas es herido en una redada policial dentro de un almacén de juguetes, la sangre derramada de su herida despierta a un viejo demonio que fue enterrado años atrás en ese lugar. Este entonces posee a los juguetes y los envía en la búsqueda del alma del bebé nonato de una de las agentes policiales que han participado en esa redada. Before the night is through, I'll be born in a human body, flesh and blood. Demonic Toy. Al morir la noche, titulada Dead of Night en Estados Unidos, de 1945, con una duración de 102 minutos. En esta película se nos habla que en un caserón inglés se reúne un pequeño grupo de personas que comienzan a contar extrañas historias de misterio. La de un conductor de autobús que parece anunciar la muerte, la de un fantasma infantil que mora en una mansión, la de dos amigos enfrentados por una mujer, incluso después de la muerte, y la de un espejo maldito. Como no, también está la historia de un muñeco de ventrílocuo que controla a su propietario. Sent to me as a warning against the terror that's waiting for me in this house. Y hasta que llegamos hoy, estos son algunos de los otros muñecos asesinos que vemos en nuestro cine. Seguramente hay una tercera parte, pero para ello tenéis que apoyar mucho este vídeo, así que ya sabéis, darle like, compartirlo y todas esas cosas. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.